La República del Perú está celebrando su bicentenario y por sexto año consecutivo la embajada ha organizado la Semana del Perú para que los capitalinos conozcan más sobre la cultura, la gastronomía y las riquezas que tiene para mostrar este país vecino. Saludamos a esta hora al señor embajador Félix de Negribosa. Bienvenido a Noticias Capital. Señora Pulido, muy buenas tardes y gracias por la invitación y esta entrevista que me están haciendo en Noticias Capital. Bienvenido. ¿Cuáles son esas actividades que se van a desarrollar en la Semana del Perú y hasta cuándo los capitalinos podrán disfrutar de toda esta programación? Sí, esta semana tenemos la programación inicial en el Centro Comercial Atlantis, que consiste en música y danzas peruanas y en clases de coctelería y gastronomía peruana también, así como un taller de máscaras incaicas. Eso es esta semana en el Centro Comercial Andino. Posteriormente tenemos dos conciertos en el Teatro Mayor. Uno se llama Concierto de los Confines, que son jóvenes de ambos países, entre 8 y 18, de diversas partes, que van a tocar música. Después también tenemos el concierto de tres guitarras para Chabuca, que es en homenaje a una gran compositora peruana, Chabuca Granda, que ha sido muy querida en Latinoamérica. Y también tenemos una intervención de una artista urbana, Fefa Cox, en el centro de la ciudad. Además, va a estar el ciclo, eso es la siguiente semana, ¿no? El ciclo de cine peruano en la Cinemateca, así como las noches de los restaurantes peruanos, que va a ser todas las dos semanas, y consiste también que van a ofrecer de forma gratuita a los que asistan un pisco sour y una entrada. Todo esto y los detalles de los restaurantes, las horas en que serán las clases de gastronomía y coctelería, así como los talleres de las máscaras incaicas, y las horas del ciclo del cine y de los conciertos lo pueden encontrar en colombiaviveperú.com. Señor embajador, ya para despedirnos lo dejo para que le haga una invitación a todos los capitalinos y por supuesto a esta gran colonia peruana que habita la capital del país. Sí, no, nos encantaría que la ciudadanía colombiana, particularmente los habitantes de Bogotá, pudiesen asistir a conocer un poco más de la cultura, conocer también lo que ofrece turísticamente el Perú. Entonces serán muy bienvenidos los amigos, amigas, hermanas, hermanos colombianas y colombianas a conocer a un país hermano como es el Perú. Muchísimas gracias.